Hola, ¿qué tal, amigo? Mi nombre es Jorge y tú estás en tu canal Apple Best Review. Sí, sé que me he estado dedicando mucho a los tweaks, pero más adelante ya te empezaré a traer más aplicaciones, más cosas, para que no necesariamente nos tengamos que pegar el jailbreak para hacer todo esto. Yo voy a intentar hacer el canal más inclusivo. ¿Qué quieres decir esto? Que voy a empezar intercalando entre aplicaciones, aplicaciones de paga, aplicaciones, pues no sé, descargadas de jailbreak o las aplicaciones Plus Plus. Esto para todas las personas que aún no tengan jailbreak, pues tengan una razón para seguir mi contenido. Pero bueno, ahorita vamos a continuar con un tweak más que va a ser Camera Tweak. Y este tweak va a hacer que nuestra cámara sea excelente. Simplemente nosotros vamos a tener que entrar a posar nuestra cámara y vamos a notar que tiene varias nuevas opciones. De entrada vamos a observar que ahora vamos a poder seleccionar la parte donde nosotros vamos a poder seleccionar pues el enfoque, si va a ser manual o automático. Asimismo, vamos a poder manejar manualmente cuánta cantidad de luz va a pasar a las fotos de nuestro iPhone. Y una vez que tengamos ya sea el enfoque o la luz adecuada, lo vamos a poder bloquear y en todas partes donde pongamos nuestro dispositivo van a estar bloqueadas estas opciones. De todas formas, la vamos a poder modificar cambiando los colores y la parte de los azules a nuestra conveniencia. Simplemente tendríamos que quitar y ya podríamos regresar presionando de nuevo la M a la parte que sea manual o si la vamos a querer de forma automática. De mismo modo, nos van a traer unas nuevas opciones. Como puedes ver, ahora vamos a poder seleccionar si vamos a querer hacer nuestras fotografías con estas tres líneas, con las 3C, con el Golden o con un cuadrado. ¿Esto para qué? Para que vamos a poder ajustar nuestras fotos y conseguir un efecto deseado, un efecto más profesional, que la verdad la mayoría de la gente es lo que está buscando con sus dispositivos. Poder tener fotos profesionales de una forma muy pero muy sencilla. Asimismo, este tweak nos va a permitir configurar cómo va a ser la foto, o sea, qué tipo de radio va a tener, qué tipo de medida, si vamos a querer un 16x9 o si lo vamos a querer el 4x3, que es la medida original del iPhone. Así vamos a poder ir variando entre todas las opciones. De mismo modo, también vamos a poder modificar la parte de video seleccionando qué calidad de video vamos a querer, así como las configuraciones que va a tener este, como la parte del enfoque, si lo vamos a querer hacer de forma manual o si vamos a querer que sea de forma automática en cuanto a colores o en cuanto a recepción de luz. Te digo, este tweak nos va a traer unas muy buenas funciones para la cámara, logrando obtener fotos totalmente profesionales desde nuestro dispositivo. ¿Por qué? Porque imagínate que tú quieres tomarle una foto a esta pluma, que es lo primero que tengo aquí enfrente. Y de repente, pues como que tu iPhone no enfoca lo que quieres. Entonces nosotros vamos a pasar a un enfoque manual y vamos a hacer que nuestro iPhone enfoque exactamente la pluma. Como puedes ver, ahora ya se ve totalmente nítido, cosa que si yo intentaba hacerlo desde el enfoque manual tardaba muchísimo. Pero ahora solo tengo que configurarlo y listo. Como puedes ver, ya tengo un enfoque manual. Así como voy a poder modificar cuánta luz va a poder entrar a mi dispositivo para lograr la mejor foto. Una vez que lo tenga, voy a poder bloquear y voy a poder hacer este efecto como de blur buscando la mejor foto. Para descargar este tweak es muy sencillo, solo vas a tener que entrar a la parte de Cydia y esperar a que esta termine de cargar. Una vez que termine de cargar, te vas a ir a la parte de buscar y vas a escribir Camera. Es un tweak de paga que vas a poder encontrar gratis en la repo de Hack Your iPhone y la repo de Shadow. Tiene un precio alrededor de $3, me parece, pero la verdad vale muchísimo la pena. Y es compatible con casi con la mayoría de los iOS. Desde iOS 5 hasta iOS 10 va a estar disponible este tweak. Cada vez se va a estar configurando. Antes me gustaban más las opciones que nos traía, pero este tweak te promete tener las mejores fotos en tu dispositivo. Y bueno, amigo, por mi parte, eso sería todo. Y yo te veo en el próximo.